Mi nombre es Marisol Nava y el profesor es Mario Herrera. Venimos de la secundaria técnica número 17. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes. Después de los sucesos ocurridos este 19 de septiembre, encontramos el medio de poder mantener esta comunicación. Como ustedes saben, estábamos en el primer bloque. Vamos a retomar un poquito estos temas. El primer tema y uno de los aprendizajes esperados es que el alumno maneje las leyes de los exponentes. Para esto vamos a retomar una definición que es básica para poder entender estas leyes de los exponentes. Entonces empezaré explicándoles lo que se ve en la primaria, que sería la definición de potencia. Entonces tenemos a esta parte, se le llama base, y al exponente se le conoce como una potencia. Vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a tener 2 elevado a la potencia 3, que se desarrolla, como bien saben, 2 por 2 por 2. La potencia nos indica las veces en que se tiene que repetir esa base. Entonces, la forma es 2 por 2, 4 por 2, 8. Una vez que tenemos claro este concepto, que esta es la base y este es el exponente, vamos a iniciar explicando lo que son las leyes de los exponentes. Ok, la primera ley de los exponentes. La cual se le llama el producto de potencia, producto de potencias. Bien, la forma general para expresar el producto de potencias tenemos, lo vamos a representar con letras y después vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a tener que la base es A elevada a la potencia M por A elevada a la potencia n. Lo que nos dice las leyes de los exponentes es cuando tenemos la misma base y diferente potencia, lo que tengo que hacer para aplicar la primera ley de los exponentes es dejar la misma base y realizar la suma de los exponentes. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Tengo mi base que es 5 elevado a la potencia 3 por 5 elevado a la potencia 2. ¿Qué pasa? Tengo la misma base. Al verificar que es la misma base, lo que tengo que hacer es dejar la misma base y sumar las potencias. 3 más 2. Entonces, resuelvo esa operación, es igual a la base, que es 5, y solamente sumo las potencias. Y en este caso me quedo 5 elevado a la potencia 5. Ahora, van a encontrar diferentes maneras de expresar la multiplicación. En este caso, la indiqué con un punto. Vamos a indicarlo con paréntesis, que también va a ser lo mismo. Vamos a tener 6 elevado a la potencia 3 por 6 elevado a la potencia 4. Entonces, ¿qué pasa? Tengo un producto de potencias, las cuales tienen la misma base, diferente exponente. Lo que va a suceder es que voy a dejar la misma base y lo único que voy a realizar es la suma de los exponentes, 3 más 4, lo cual me queda la base 6, el exponente 7. Otra manera en la cual también ustedes pueden encontrar el producto de potencias es 3 a la potencia 2 por 3 a la potencia 6. Es la misma base, dejo la misma base y lo único que hago es sumar los exponentes. Ahora, ¿qué pasará si yo me encuentro 5 a la potencia 3 por 4
a la potencia 2. ¿Qué va a pasar en este caso? En este caso no voy a poder aplicar la primera ley de los exponentes, la cual nos dice que si tengo la misma base, puedo dejar la misma base y sumar los exponentes. En este caso no se puede aplicar la primera ley de los exponentes porque no cumple con esa condición. Entonces, ¿cómo la resuelvo? Ah, pues tengo una base elevada a esta potencia, lo que tengo que hacer es resolver las potencias y realizar la multiplicación. Así se obtiene este resultado en el cual no tengo que aplicar la primera ley de los exponentes. Enseguida, el profesor Mario les va a explicar las siguientes dos leyes de los exponentes, igual con ejemplos. Bien, esperando que todos se encuentren bien en compañía de sus familias, pues aquí la Escuela Secundaria Técnica nos estamos dando esta oportunidad de recuperar algunos contenidos que nos hicieron falta. La maestra ya nos dio la explicación amplia de la primera ley de los exponentes. La siguiente ley es potencia de una potencia. Esta potencia de una potencia la expresamos de la siguiente manera. Como nos lo refirieron, la ley de los exponentes aplica para números con la misma base. Bien. Entonces, aquí tenemos un número elevado a la potencia n, esa expresión elevada a la potencia m es igual a la misma base con el producto de las dos potencias, en este caso m por n. Si lo ejemplificamos, en este caso la base es 3 a la potencia 2, y a su vez elevado a la potencia 3, vamos a tener como resultado que la base es 3 elevado a el producto de las potencias. En este caso nos quedaría 3 a la potencia 6. ¿Sí? Otro ejemplo, si tenemos 5 a la potencia 2, sería igual a la base que tenemos 5 con un exponente igual al producto de los exponentes. Aquí, como ya lo vimos en contenidos previos, si no tenemos exponentes, significa que está elevado a la potencia 1. Entonces, sería 1 por 2 igual a 5 a la potencia 2. ¿Sí? En la escuela estamos trabajando, además de la plataforma de Classroom, al paralelo vamos a trabajar la plataforma de Khan Academic, que muchos de ustedes ya la conocen. Ustedes próximamente van a recibir una invitación por parte de nosotros, los profesores, para que se unan, y ahí van a tener una serie de ejercicios que realizar, en donde nosotros vamos a llevar un seguimiento para ver su avance. Entonces, próximamente, una vez que reciban esa invitación a su correo electrónico que ya nos proporcionaron dentro de la plataforma Classroom, acéptenla, inmediatamente ahí verán las actividades, las tareas que nosotros les vamos a estar dejando cotidianamente.
Bien, ya manejamos la primera ley, que es el producto de potencias de la misma base. La segunda ley, que es potencia de una potencia. Y la siguiente ley, la de que se refiere a cociente de potencias de la misma base. Si vemos la expresión que nos representa esta ley, quedaría reflejado como A a la n potencia sobre A a la m potencia es igual a la misma base con la diferencia de las potencias como exponente. Aquí tenemos un cociente de potencias de la misma base, en este caso A, que es igual a la misma base con exponente igual a la diferencia de sus exponentes. Si pasamos a un ejemplo, tendríamos, por ejemplo, 5 a la 3 sobre 5 a la 2. Esto es igual a la misma base, que es 5, con exponente igual a la diferencia de sus exponentes. (5 a la 1). En este caso, como el exponente es 1, no lo colocamos. ¿Sí? Si vemos otro ejemplo, 8 a la potencia 6 entre 8 a la potencia 4. Esto también lo podríamos expresar como 8 por 8 por 8 por 8 por 8 por 8 entre 8 a la 4, 8 por 8 por 8 por 8. Aquí lo tenemos de manera desarrollada. Entonces, en la división eliminamos y nos quedaría finalmente el resultado, que es 8 a la potencia 2. Aplicando la ley de los exponentes, es igual a la misma base con exponente igual a la diferencia de sus potencias, 6 menos 4, 2. ¿Sí? Esta plataforma en la cual vamos a estar trabajando, que es la plataforma de Khan Academy, tiene muchas bondades, porque en el momento de un ejercicio donde ustedes no sepan cómo resolverlo, inmediatamente hay una opción que les muestra, si quieren, una pista, y les van dando una serie de pistas hasta que ustedes se encuentren en dónde está el punto no comprendido y lo pueden resolver. O bien, más detalladamente, hay videos que les muestra el desarrollo de solución del ejercicio que están por resolver. Bien. Entonces, por mi parte, esto es todo. No pierdan la pista, ya conocen nuestra plataforma de Classroom.
Ahí vamos a estar todos los profesores, están nuestros correos electrónicos. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo saber. Y esperando que este sea de provecho para todos.